nuestro consuelo, el medio más poderoso, sé nuestro amparo amoroso, Madre de del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo, el Hijo de la Virgen María, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy conmemoramos a Nuestra Señora del Carmen. Es patrona de 8 de nuestras parroquias, de varias comunidades, patrona de las madres carmelitas, de los padres carmelitas, también de las hermanas carmelitas venezolanas y del Sagrado Corazón, que hacen presencia en nuestra diócesis. También queremos recordar a todos aquellos que lleven el nombre de Carmen, Carmelo, Carmela, que el Señor les bendiga con su gracia y que la Virgen siempre les acompañe. Pedimos de manera especial por Sebastián Mancisidor y Adela del Carmen Noguera, que el Señor les conceda la plenitud de su reino. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Defensor de los pobres. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Refugio de los débiles. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Esperanza de los pecadores. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que la poderosa intercesión de la Virgen María, en su advocación del Monte Carmelo, nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo, Monte de Salvación. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Zacarías. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. Y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará nuevamente a Judá como su propiedad personal en la tierra santa nueva, y a Judá como su propiedad personal, y volverá a ser la ciudad elegida. Que todos guarden silencio ante el Señor, pues Él se levanta ya de su santa morada. Palabra de Dios. Te alabamos. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. 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 Queridos hermanos todos en el Señor, quiero saludar de manera especial pues a todos los que hoy celebran esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen, a todos aquellos que llevan el nombre de Carmelo o Carmen. También quiero saludar a las Madres Carmelitas Descalzas que tanto bien hacen en favor de nuestro pueblo, los Padres Carmelitas, a las Carmelitas Venezolanas que están en la fría, están también en la grita, y a las hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón allá en Ceboruco, y a todas las parroquias. Son varias las parroquias que tenemos nosotros que llevan el nombre de Nuestra Señora del Carmen: Macanillo, aquí en La Concordia, Pregonero, también tenemos en Las Mesas, en Peribeca, Monte Carmelo, en San Félix, y también en allá en la zona de la Panamericana, en Hernández. Que todas estas comunidades, amén de aquellas que llevan también esta advocación, las instituciones, la policía, el ejército, sean bendecidos con la maternal intercesión de la Virgen María. Y hoy el Evangelio nos da un poco la clave del éxito, vamos a hablar así en esos términos muy humanos, pero que son fácilmente de entender. ¿Cuál es el éxito de la Virgen María? ¿Por qué la Virgen María no solamente cumplió con fe? ¿Por qué la Virgen María fue entregada a nosotros como madre? ¿Por qué la Virgen María es reconocida a través de los siglos como la gran intercesora? Nos lo dice el Evangelio de hoy, de una manera quizás un poco contradictoria,
¿Quién es mi madre? Pregunta el Señor cuando le dice, mira, ahí está tu madre, la que te anda buscando. Y él responde, ¿quién es tu madre? ¿Quién es mi madre? Pues la que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. ¿Y por qué lo dijo el Señor? Porque podíamos pensar, como algunos dicen, que es una falta de educación, de respeto hacia su mamá. O una salida como para no ir allá a verla. No, es que Jesús estaba consciente plenamente de que ella era la que cumplía, que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Desde el fíjate, hágase de mí según tu palabra, hasta el momento en que reciben la cruz llena de dolor, hijo, hija, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y luego la alegría de la resurrección, porque aunque la palabra de Dios no nos dice que ella fue testigo de la resurrección, ciertamente podemos deducirlo, porque estaba en el cenáculo, al menos el día de Pentecostés, recibiendo la fuerza del Espíritu, pero también tuvo que haber visto a su hijo resucitado, después de haberlo tenido en sus brazos sin vida al terminar el suplicio de la cruz. Y entonces quisiera fijarme en esa idea, porque esa es el real fundamento de dos cosas, de lo más grande que tiene María, que se convierte en madre de Dios. ¿Por qué? Porque cumple la voluntad de Dios Padre. Hágase en mí según tu palabra. Y en segundo lugar, ella sabemos que puede ser intercesora de nosotros, porque también nosotros acudimos a ella para que nos ayude en la salud, en la prosperidad, en la enfermedad, en la adversidad, a cumplir la voluntad de Dios. Y ella lo puede hacer como intercesora, porque fue un modelo de cumplir la voluntad del Padre. Incluso a los pies de la cruz hubiera podido renegar, hubiera podido maldecir a Dios Padre, hubiera podido actuar como mujer normal, y sin embargo actuó como una mujer de fe. El dolor, pero también la fe, porque ella, que había guardado todas las cosas en su corazón, había entendido de que esa muerte iba a tener después un final maravilloso como puerta de entrada para la salvación, que es la voluntad de Dios Padre, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre? Que se salve la humanidad. Y ella es un eslabón importantísimo al decir hágase de mí según tu palabra, al convertirse en la madre de Dios, pues se convierte también en causa de nuestra salvación, en una de las causas de nuestra salvación. En este día en que celebramos Nuestra Señora del Carmen, creo que es importante, amén de todas las cosas que podamos pensar sobre la Virgen, cumplir, ella que nos ayude a cumplir la voluntad de Dios, que es nuestra salvación y la salvación de todos los demás. No nos asustemos con la responsabilidad que Dios nos da. No nos asustemos con las consecuencias que significa cumplir la voluntad de Dios, porque tenemos a María como modelo y también como intercesora. Y ojo, esto es importante. Nosotros tenemos a María como intercesora por haber cumplido la voluntad de Dios, es decir, porque se convirtió en la madre de Dios. Y luego el mismo Dios, hecho hombre, desde la cruz nos la dejó como madre. Ahí está todo. Y por eso este trocito del Evangelio, que muchos quizás han entendido como que fuera algo contradictorio en Jesús, porque dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Pues el que cumple la palabra de Dios y la pone en práctica. El que cumple la voluntad de Dios y la pone en práctica. Y esa es María. Dentro de un momento, esta palabra nuevamente se hace presente en la Eucaristía. Y la Eucaristía como sacramento es también para ayudarnos a entender cuál es la voluntad del Padre, porque vamos a ofrecer el pan y el vino para que se conviertan en pan de vida y bebida de salvación. Y María estará presente con nosotros para que todo lo que ofrecemos junto con el pan y el vino llegue, ya que somos ofrendas vivas también a Dios Padre, en las manos de su Hijo y con la fuerza del Espíritu Santo. De nuevo, mi felicitación y mi cariño y mi oración, mi comunión con todos aquellos que hoy celebran su fiesta patronal o su fiesta de onomástico y
a la que es patrona de las diversas comunidades que llevan su nombre. Que Dios les bendiga y que Nuestra Señora del Carmen les siga protegiendo con su intercesión. Amén. Amén. Pedimos a Dios Padre por la Iglesia, que como hija de Sion canta la alegría de la presencia de Dios en el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por todas las comunidades parroquiales, comunidades de base, grupos apostólicos, congregaciones, instituciones que tienen a María del Carmen como su patrona, que ella desde el cielo les conceda y nos conceda a todos la gracia de poder ser fieles al cumplimiento de la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que el ejemplo de María suscite muchas vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, al compromiso laical. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por todos los que sufren, los abandonados, tantos indigentes que hoy no tienen quien les acompañe, tanta gente que está sufriendo de hambre, tantas personas que son menospreciadas, que Dios a través de nosotros se haga sentir con ellos y en ellos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. De manera especial vamos a pedir por todos aquellos que lamentablemente tuvieron que irse del país y ahora regresan prácticamente sin nada, y a quienes están despreciando como si fueran armas biológicas contra nosotros. ¿Cómo los desprecian? Precisamente porque no tienen conciencia de la dignidad de ellos, que se conviertan los que los desprecian y que los que vienen con dolor encuentren en nosotros brazos de consuelo y de solidaridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros difuntos, en especial los que recordamos cada día y de manera particular, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. A ti, Señor, a través de María del Carmen, te presentamos nuestras peticiones y ayúdanos a cumplir la voluntad de salvación que ha realizado Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Jubilosos de poder celebrar la festividad de Nuestra Señora del Carmen, la madre de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos que por estos sagrados misterios se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has mantenido tu misericordia de generación en generación. Cuando al mirar la humillación de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, unidos en su presencia, en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces para cantar con alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Sebastián Mancisidor, Adela del Carmen Noguera, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiados en que gracias al Hijo de María nosotros somos hijos también de Dios Padre, podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén.
Oremos. Después de celebrar la Eucaristía, te rogamos, Señor, que cuanto veneramos la memoria de Santa María Siempre Virgen en su advocación de Nuestra Señora del Carmen, nos sentemos un día a la mesa del banquete del Reino de los Cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy seguimos con nuestro curso sobre la Eucaristía, en los horarios que todos nosotros conocemos. Ya vamos llegando prácticamente al final del mismo y ha sido una experiencia muy bonita. También hoy es el día número 12 de nuestra peregrinación virtual y tenemos una hermosa meditación dirigida por la profesora Sarita Contreras sobre María, la Madre de Dios, precisamente en este día de Nuestra Señora del Carmen. Reitero mi cariño hacia todos aquellos que tienen como nombre, como patrono, como patrona a Nuestra Señora del Carmen, en las parroquias, en las diversas instituciones, en los grupos, etc. Y quisiera sencillamente decir una pequeña palabra, porque lamentablemente un sacerdote, no de esta diócesis, pero que tiene repercusión en toda Venezuela, pues ha enviado un mensaje muy triste, muy ofensivo hacia tantos hermanos nuestros, que incluso muchos de ellos pasan por nuestra frontera, o porque se fueron y nadie, y él tampoco hizo nada para beneficio de ellos, o están regresando por todas las circunstancias del COVID. ¿Y cómo lo van a llamar trocheros, bioterroristas? Que un sacerdote lo diga es una vergüenza. Incluso que el presidente de la República lo diga es una vergüenza. Por eso pido que todos nosotros oremos por esta gente que está siendo menospreciada, abandonada, regresan sin nada. Pero no permitamos que, porque un sacerdote haya dicho una expresión negativa, pensemos que todos pensamos igual. No. A mí me gustaría que sin escoltas, caminando como la gente del pueblo, el presidente viniera a ver a su gente que sufre, si es que dice que verdaderamente está con ellos, con solidaridad. Y lo mismo los sacerdotes y gente de alto nivel que consideran que son bioterroristas. Es un pecado del cual tienen que pedir perdón públicamente. Y yo quiero ratificar que no importa la condición social que tengan, no importa el credo que tengan, estos hermanos nuestros merecen no solamente nuestro cariño, sino también nuestra atención. Afortunadamente, tanto en la Iglesia de Colombia como en nuestra Iglesia, con todas las dificultades, estamos tratando de hacer todo lo posible por atenderlos lo mejor posible. Y quiero agradecer en este sentido a Cáritas de la Diócesis de San Cristóbal todo el esfuerzo que está haciendo, lo mismo a la Diócesis de Cúcuta. Pero no voy a permitir yo personalmente que se siga descalificando a unos hermanos nuestros que tienen una condición de vulnerabilidad, porque son seres humanos primero, son hijos de Dios y merecen nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño, porque son hijos de Dios. Vamos a rezarle a la Virgen María por todas las intenciones de ellos. Vamos a pedir también a ella que nos acompañe en este día de su advocación del Carmen. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. A seguir como María, cumpliendo la voluntad de Dios Padre, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.